amigos, bienvenidos a otra emisión de La Tarea. En el día de hoy hablaremos de... ¡Ay! ¡Au! ¡Ay! ¿Qué te pasó? ¡Ay, qué clase de golpetazo me he dado! ¡Ay! Necesito un chichón. ¡Tremendo chichón! ¿A quién se le ocurre poner un poste en el estudio? Bueno, pero es que si andas tan distraído con esos cascos y ese móvil, por supuesto que pudiste haberte golpeado como te golpeaste. No, y menos mal que fue un poste. Pudo haber sido un auto. Ay, Eli, qué exagerada eres. ¿A quién se le ocurre que pase un auto por el estudio? ¡Diablos, señorita! Mira, eso que hiciste lo he visto hacer en la calle. Y con ese entretenimiento cruzas y ni cuenta te das. No puedes jugar con tu vida de esa manera, Ángel. Sigues exagerando, Eli. Admito que a veces lo hago, pero no voy por el peligro ese tan grande como tú dices en mi vida. Sí, sí, es un peligro para la vida. ¿Te imaginas que un auto se salga de su senda y ni cuenta te des? ¿O que se caiga algo y no escuches las advertencias? Bueno, sí. Realmente no había pensado en eso. Parece que vamos a tener que cambiar el tema de hoy, porque está claro que tú y muchos como tú necesitan que hagamos una tarea importantísima: la seguridad vial. Y como duele, ¿eh? Creo que tengo un tremendo chichón. Tremendo. Amigos, mejor atendamos juntos el tema, ¿eh? Es que duele. ¿Y cómo duele? Estaba quedando tan bonito. No voy a ser presidenta de curso. La Cami no va a conocer a su hermanito. Este va a ser mi año. Probablemente conozcas a alguien que se ha visto envuelto en un accidente de tránsito o quizás tú mismo has pasado por esa terrible experiencia. La seguridad vial es un tema que preocupa y ocupa a las autoridades a nivel mundial. El número de accidentes que se reportan cada año, la pérdida de vidas humanas, así como los traumatismos a consecuencia de estos, han generado un problema de salud pública para todos los países, especialmente en aquellos de bajos y medianos ingresos. Para la Organización Mundial de la Salud, OMS, es preciso la creación de políticas públicas que fomenten una cultura de prevención vehicular en todos los ámbitos y para todos los personajes involucrados: peatones, ciclistas, motociclistas, transporte de pasajeros y privado. Las cifras del organismo internacional señalan que cada año más de 1 millón de personas mueren en carreteras del mundo y entre 20 y 50 millones sufren traumatismos no mortales. En este sentido, tiene gran importancia la accidentalidad asociada al uso de los ciclomotores y las motocicletas, y ello debido en gran parte al incumplimiento de las normas de seguridad fundamentales. No prestar atención a las señales del tránsito, el uso del casco y el cinturón de seguridad, entre otras. No cabe duda que las lesiones causadas por accidentes de tránsito o accidentes automovilísticos son cosa seria. Cada año más de 1.25 millones de personas fallecen como consecuencia de este tipo de accidentes. Los accidentes de tránsito también cuestan a la mayoría de los países alrededor del 3% de su Producto Interno Bruto en promedio. Si a esto le sumamos que casi la mitad de las defunciones por accidentes automovilísticos en todo el mundo afectan a usuarios vulnerables de la vía pública como peatones, ciclistas y motociclistas, pues podemos ver la problemática que esto genera. A pesar de que en los países de ingresos medios y bajos tienen aproximadamente la mitad de los vehículos en el mundo, en estos países, como es el caso del nuestro, se producen en ellos más del 90% de las defunciones relacionadas con accidentes de tránsito. Las lesiones causadas por accidentes automovilísticos o accidentes de tránsito son la principal causa de defunción en el grupo de edad de 15 a 29 años, o sea, en el grupo de edad de gente joven. Desafortunadamente, las principales víctimas de estos accidentes son jóvenes entre los 15 y 44 años de edad.
Sus causas más frecuentes siguen siendo una experiencia de conducción insuficiente, una afición al riesgo mayor que las personas de otras edades sin medir las consecuencias de ello, la violación del derecho de vía, la no atención al control del vehículo, desperfectos técnicos en equipos, exceso de velocidad y la conducción bajo la ingestión de bebidas alcohólicas. Además, la mayor parte de los jóvenes considera que cometer imprudencias es inevitable, lo que implica que no se sienten responsables de ellas y sus consecuencias. Para ellos, la responsabilidad de conducir de forma segura no es percibida como un deber propio. Hola a todos y bienvenidos. ¿Sabes qué es la seguridad vial? Es el conjunto de estrategias que busca prevenir cualquier tipo de accidente de tránsito o minimizar los efectos si llega a pasar uno. Lo más importante para la seguridad vial es salvaguardar siempre la vida y la salud de todos los actores viales. Sea como peatones, conductores o pasajeros, tú y yo somos actores viales responsables de cuidar nuestra vida y la de todos. Nosotros, como parte de comunidad universitaria, nos movilizamos constantemente en diferentes entornos viales, sean rurales o urbanos. Por eso estamos expuestos a diferentes factores que pueden influirnos positiva o negativamente cada vez que transitamos. Recordemos algunos asuntos básicos que debemos tener en cuenta al momento de salir a la vía. Si vas en un carro particular o en un vehículo de transporte público, sea como conductor o pasajero, siempre lleva puesto el cinturón de seguridad. Si eres el conductor, no alejes las manos del volante durante la marcha y mantente alerta en todo momento. Si transitas en motocicleta, bicicleta u otro medio de transporte alternativo, usa todos los elementos de protección necesarios para cuidar tu vida. Nunca conduzcas bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas. Permanentemente realiza la inspección de tu vehículo, moto o bicicleta. Te invitamos a dar prioridad en la vía a los peatones transitando siempre a la velocidad permitida. No excedas los límites establecidos. Como peatones, nuestro deber es respetar las señales de tránsito, semáforos y caminar siempre por las aceras. Si vas a pasar la calle, recuerda hacerlo por los lugares indicados o utilizando los puentes peatonales. Todos los actores viales debemos tener precaución a la hora de usar nuestros dispositivos móviles cuando estamos en la vía. Si eres conductor, recuerda detenerte en los lugares permitidos para llamar o escribir. Si eres peatón, recuerda no distraerte. Esto puede causar graves accidentes viales que ponen en riesgo tu vida y la de otros. Amigos, esto es un tema muy serio, porque en ello nos va la vida. Así que tenemos que cambiar nuestra actitud en la vía. Y precisamente sobre la actitud en la vía nos comenta Ángel en la bitácora de hoy. Ángel, si estás listo, adelante. Hola amigos, bienvenidos a nuestra sección Bitácora Digital. Hoy les hablaré sobre la actitud en la vía. Según estudios mundiales, los accidentes en la carretera en los que están involucrados los jóvenes suelen asociarse a varios factores. La inexperiencia al volante, la imprudencia, el exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas. Muchos jóvenes no han sido educados adecuadamente en materia de seguridad vial, lo que puede llevar a una falta de atención o desconocimiento de las señales de tráfico y una falta de comprensión sobre los riesgos de conducir de forma temeraria. Además, los jóvenes a menudo nos sentimos invulnerables y pensamos que las consecuencias negativas solo le suceden a otros que no son tan ágiles como nosotros en las situaciones de conducción. La cultura popular también puede ser un factor que influye en las conductas de riesgo entre los jóvenes al volante, como la tendencia de presentar la conducción temeraria como algo genial o liberador. Esto se ve a menudo en los medios de comunicación, la publicidad y las redes sociales. Además, muchos jóvenes se encuentran en una etapa de sus vidas en las que buscan emociones fuertes y pueden sentirse presionados por sus pares para demostrar su valentía al volante. Existen múltiples factores que influyen en el comportamiento de los conductores. Si los conocemos, podemos evitarlos y reducir así situaciones peligrosas. Algunos de estos componentes están relacionados directamente con el estado de ánimo, como conducir bajo estados de estrés, la agresividad, la depresión, la fatiga y el sueño. Pero también existen factores externos que provocan distracciones, como el uso inadecuado del teléfono móvil, una de las distracciones más habituales, incluso cuando lo usemos mediante manos libres. También están las distracciones dentro del auto. Si estás conduciendo, debes estar pendiente de todo lo que está sucediendo en la carretera. No es recomendable prestar atención a lo que está sucediendo en el interior del vehículo, como conversar con los acompañantes, buscar objetos en la guantera o si se viaja con niños, girarse para ver si están bien, por ejemplo.
Para tener una buena actitud en la vía, es preciso estar concentrados, mostrar tolerancia hacia los demás conductores, conducir de forma suave y no cometer infracciones que puedan poner en peligro nuestras vidas o la de los demás. La experiencia permite el dominio de las habilidades de la conducción, pero no siempre mejora ni los conocimientos ni las actitudes. Si nos tomamos la conducción y el tránsito por la vía pública de forma pausada y respetuosa, no solo nos beneficiaremos a nosotros, sino también al resto de conductores y transeúntes. Nos vemos la próxima semana. Aquí los espero con otra colección de materiales interesantes como estos para mostrarles. Muchas gracias, Ángel, por esta información tan valiosa. La educación vial es uno de los aspectos más importantes que debemos aprender desde temprana edad. Es esencial adquirir estos conocimientos desde pequeños para que aprendamos a protegernos y, a su vez, proteger a los demás mientras nos encontramos en la vía pública. Además de nuestro hogar, las escuelas son lugares de suma importancia para brindar información y conciencia sobre educación vial, pues son los centros donde nos encontramos la mayoría de los jóvenes y el lugar donde se origina el primer contacto con las personas y objetos que compartiremos en nuestro camino. La educación vial no solo se refiere a cuando vamos a bordo de un vehículo. Los peatones también deben recibir capacitación para protegerse mientras transitan por la vía. Martina inicia todas las mañanas como es costumbre, con un nutritivo desayuno para ir a su escuela, a donde va caminando acompañada de José, su papá. Martina conoce muy bien el camino, y aunque hasta ahora tiene 10 años, ha aprendido a sobrepasar algunos retos que se presentan en la vía. ¿Serás capaz de superarlos también? ¡Vamos! Acompañemos a Martina y a José en su recorrido. Martina y su papá deben cruzar la Vía Nacional, una vía nueva que construyeron cerca de su casa. Esta avenida ha contribuido mucho al transporte de personas y de mercancía. Los habitantes del municipio están muy contentos con ella. Sin embargo, no hay un puente peatonal por el cual cruzar, pues solo se están considerando para vías de más de 6 carriles, por lo que Martina y su papá, después de analizar los riesgos y peligros que trae cruzar esta gran vía, han tomado la decisión de caminar hasta los reductores de velocidad, resaltos o bandas alertadoras y cebras que ubicaron cerca de los conjuntos residenciales de la zona para cruzar por el paso peatonal. Martina ha comprendido que, aunque este es un espacio seguro por el cual cruzar, dado que tiene las señales de tránsito adecuadas que le indican a los conductores el flujo de peatones, también debe estar muy atenta a todo lo que ocurre en la vía, pues es su responsabilidad como peatona. Su papá siempre le repite: los pies en la tierra, los ojos en la vía y la cabeza tomando la mejor decisión. Y hablando de los peatones, en los últimos años el número de lesiones graves y muerte entre peatones que usan audífonos o móviles en la vía se ha triplicado. Y las víctimas son principalmente adolescentes y jóvenes adultos. El motivo es el siguiente: con los auriculares puestos, el ruido de las señales más importantes, ya sea la bocina de un coche, el timbre de una bicicleta o el grito de alarma de un peatón, se amortigua hasta llegar a perderse en función del volumen. Asimismo, cuando vamos entretenidos atendiendo al móvil, nuestra capacidad de captar lo que nos rodea o de reaccionar a tiempo se ve reducida significativamente. En algunos países del mundo ya se han tomado medidas severas para evitar accidentes por estos motivos, ya sea aplicando altas multas por el uso de móviles o audífonos, limitar a un solo audífono mientras caminamos o conducimos, hasta prohibir su uso de manera drástica. No podemos olvidar que los avisos auditivos pueden ser tan importantes como los visuales cuando se está en la calle. Thank you.
A lo anterior debemos sumar el uso de medios de protección para conductores y pasajeros. Nos referimos al cinturón de seguridad o los cascos. Las investigaciones demuestran que el uso del casco de protección por parte de los usuarios de vehículos de motor de dos ruedas reduce a la mitad el riesgo de traumatismo craneal mortal o grave. Y ahora veamos qué piensan nuestros jóvenes de este tema. Adelante. Bueno, ya estamos aquí en La Tarea con nuestro invitado Mauricio Fieral. Muchísimas gracias por venir. Bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, sabes que hoy estamos hablando de tránsito y elegimos que fueras tú porque tú eres conductor. Así que cuéntanos, ¿te fue difícil aprender a manejar, aprenderte las leyes del tránsito? Mira, mi mamá, Chabela, un personaje bíblico, le mando un beso, fue quien me enseñó. Los métodos de mi mamá, yo no sé si son los más correctos, pero sí son los más didácticos. Y me enseñó, aprendí bien. Un polaquito también es fácil, es muy fácil, muy diáfano, ¿no? Chiquitico, cómodo. Y yo disfruto mucho manejar, pero más que eso, si puedo tener un chofer, lo delego. ¿Qué importancia tú crees, sobre todo para los jóvenes que están comenzando, el dominio de las leyes del tránsito? Te voy a decir algo contradictorio, que muchos choferes me van a criticar. Hay una regla que se llama la regla del 20% con respecto al 80%, que dice que para tú comenzar a hacer algo en la vida no necesitas saber el 100% de lo que vas a hacer. A veces un camarógrafo no conoce el 100% de las prestaciones de la cámara, sin embargo, con el 20% que conoce ya está haciendo un programa de televisión y en la medida que va avanzando su experiencia, pues va creciendo. Yo recomiendo que un chofer tenga el 100% o lo más cercano posible antes de salir a conducir. Una cosa es mover un vehículo y otra cosa es conducirse por la calle. Pero también quien aspire a conocer ya todo lo que tiene que ver con el comportamiento vial, con la experiencia vial, desde el primer día que está manejando, está muy equivocado. Manejar es un aprendizaje de todos los días y hay que garantizar que ese 20% con el que uno va a comenzar, que sea lo más sólido posible. Bueno, y ahora vamos a cambiar un poco el tema. Háblame de tus proyectos actuales, tus proyectos futuros, ¿en qué estás trabajando? ¿Proyectos viales o proyectos...? No, proyectos artísticos. No, proyectos artísticos, estoy hablando de Santiago de Cuba. Yo estoy haciendo una temporada de mi programa Sesiones Vagabundas, un programa de entrevistas, un programa de música en vivo, un programa hecho primero en La Habana, después se extendió a Cuba, lo hemos hecho en Venezuela, lo hemos hecho en México, que está a punto de salir. Y en este momento está saliendo al aire por Canal Habana y por Telesur la cuarta temporada del programa. Qué bueno. Que abarcó hasta la provincia de Camagüey. Mi próximo plan es poder filmar en Oriente. A pesar de que me quedan algunas provincias de Occidente y Centro, quiero irme en busca de las montañas de Baracoa, del Nengón, la historia del Quiribá, el Changüí. Quiero filmar los soneros y los trovadores santiagueros. Quiero filmar las tunas. Bayamo, la cuna de la trova de nuestro país. Tengo ganas de filmar por todo el país. Lo demás cantando, donde se puede, donde se quiere. Pero ahora mismo mi sueño es poder completar esta temporada cubana de música y de tradiciones nuestras. Mauricio, ¿qué videoclip nos vas a traer a continuación? Obviamente, el del polaquito volando. El del polaquito. Cuéntame, ¿cómo ese es video eso? Se llama Equivocado. Equivocado. Es un video que tiene varios años. Un video de mi disco... Mi primer disco, Mauricio Fieral y Todo lo Contrario. Imagínate que el disco salió en el año 2011. Un video muy divertido, lo dirigió Mar Leiva. Y es, en síntesis, mi sueño, que sería poder montar el polaquito en un globo aerostático y salir a recorrer el mundo en ese, bueno, en ese artefacto. Está muy a tono el videoclip de polaquito con nuestro tema del programa de hoy del tránsito. Muchísimas gracias por llegar. Gracias. Mauricio, siempre es un placer tenerte aquí con nosotros. Y ustedes disfruten del video y seguimos aquí en La Tarea. Me equivoqué un día de hospital, también de parto y de incubadora. Me equivoqué de horario, de documento y progenitora. Me equivoqué de generación, de dirección y de testamento. Me equivoqué de cuento, de melodrama y medicamento. Me
equivoqué de policía y de estación, de pentagrama, melodía y rock and roll. Y ahora resulta que te disputan mis desaciertos. Ni te imagines que me pienso disculpar si te adelanto que me quiero equivocar. La vida entera contigo, nena, y no hay más que hablar. Me equivoqué contigo y no me arrepiento. Me equivoqué por equivocado. Me equivoqué de parto y medicamento. Me equivoqué por equivocado. Por eso que tú me ves tan desorientado. Me equivoqué por equivocado. Por equivocado, por desubicado. Me equivoqué por equivocado. Cara. Me equivoqué de contradicción, de religión y anticonceptivo. Me equivoqué de circo, de sindicato y de partido. Me equivoqué de conspiración, acuartelándome a quien te obligó. Me equivoqué de bando, de cementerio y de enemigo. Y de no ser por alguna equivocación, apareciera en mi catálogo el error de haber caído en provocaciones de tu erotismo. Ni te imagines que me pienso disculpar si te adelanto que me quiero equivocar. La vida entera contigo, nena, y no hay más que hablar. Me equivoqué contigo y no me arrepiento. Me equivoqué por equivocado. Me equivoqué de parto y medicamento. Me equivoqué por equivocado. Por eso que tú me ves tan desorientado. Me equivoqué por equivocado. Por equivocado, por desubicado. Me equivoqué por equivocado. Me equivoqué de bando y de documento. Me equivoqué por equivocado. Y fui a parar al sur de tus sentimientos. Me equivoqué por equivocado. Por eso que tú me ves insubordinado. Me equivoqué por equivocado. Por equivocado, por desubicado. La vida entera aunque parezca exagerado. La 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 la. Negrita, te lo pido, equivócate conmigo. Conmigo. Equivócate conmigo. Pero en superlativo, equivócate conmigo. 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 Total, si soy un mal conocido. Conmigo. Conmigo. La vida entera aunque parezca exagerado. No son pocas las medidas preventivas para ayudar a reducir considerablemente los siniestros en la vía. No solo por los estragos a la economía del país, sino por el dolor que causan a las familias y la sociedad en general. Enfrentar los accidentes es deber de instituciones, organismos y entidades que elaboran acciones, pero también de cada cual. Pues todos, peatones, conductores o pasajeros, debemos andar seguros. Nuestra forma de intervenir en la vía pública tiene repercusión e impacto en el resto de la sociedad. Todos asumimos una responsabilidad al transitar por ella. Si tienes conciencia de tu comportamiento mientras conduces o andas por la vía, podrás evitar situaciones de riesgo y contribuir con una circulación más segura. La buena noticia es que podemos cambiar toda esta situación y la fórmula es bien simple. Necesitamos unión, porque solamente con la participación de cada uno de nosotros será posible lograr un cambio tan necesario en el tránsito. Respeto a los demás, la amabilidad con que nos comportemos en la vía puede marcar la diferencia y amor a la vida, porque es el bien más preciado que tenemos. No olviden, las calles están hechas para todos.
De esta manera llegamos al final de nuestra emisión de hoy. Si la información que compartimos les resultó interesante, nos despedimos felices. Recuerden la próxima semana regresar para hacer lo que nos toca, la tarea. Todos los conceptos que me regala tu creatividad, tu amor, pones todo tu empeño en mi enseñanza. Y cada vez lo haces mejor, brindas una inocencia y das experiencia, esa que me ayuda a vencer. Vuelo entre notas confusas y semicorcheas hasta que caigo en